Gobierno municipal, el día de hoy me encuentro eh, con ustedes para informarles lo que hace la dependencia de la cual soy titular. Eh, el día de hoy le tocaría estar, eh, como lo anunció, al presidente municipal Ismael del Toro. Por asuntos de agenda intercambiamos eh, las fechas, él estará el próximo miércoles. Es decir, eh, el día de hoy estaré yo completamente y el miércoles, sin falta, estará el presidente municipal Ismael del Toro Castro. Muchas gracias por eh, sintonizarnos, por escucharnos y por mandarnos eh, sus preguntas que ya nos empezaron también a llegar. Decirles, eh, como ustedes saben, que nosotros eh, somos un gobierno que ha venido eh, construyendo una eh, continuidad directamente desde la pasada administración y tenemos una eh, visión de, de transformar, de integrar diferentes eh, rubros, desde evidentemente los... Niños que es un factor determinante para nuestro gobierno con programas trascendentales como el que estamos por entregar en próximos días, que es el de uniformes y útiles escolares. Está ya prácticamente todo el esquema armado. Hasta niños de secundaria entregará el gobierno municipal y el presidente municipal del Toro acaba de hacer un acuerdo con el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, para eh, directamente los niños o jóvenes de segundo y tercero de secundaria también puedan tener eh, lo que son uniformes y útiles escolares. Así que pues evidentemente seremos no solamente el primer municipio que tiene este programa, sino que ahora también seremos el primer municipio que vamos a poder llegar hasta los jóvenes de secundaria. Por supuesto que es un gran avance. Les platico nada más un dato que nos acaba de pasar el área de educación. Eh, los lunes había muchos niños que eh, la deserción era altísima todos los lunes porque los papás no podían comprarles el uniforme para que asistieran directamente. A, eh, clases. La deserción de los lunes ya bajó drásticamente. Habrá quien crea que el apoyar a una familia con un uniforme y útiles escolares, pues no cambia en gran eh, sentido la realidad de una familia, pero eso es una mentira. Lo que pasa es que quien cree eso no vive con el salario mínimo y quien cree eso no tiene más de tres hijos. ¿no? Entonces, esa es una de las políticas en las cuales nosotros hemos estado implementando, pero eh, más que otra cosa, ahora pasaré a explicar lo que es la Secretaría General. La Secretaría General en sí tiene dos grandes eh, funciones. La primera es, eh, hoy por ejemplo estamos sentados ante el Pleno del Ayuntamiento. El Pleno del Ayuntamiento se compone por 17 regidores y un secretario general. El secretario general vendría a ser en este esquema de los 17 eh, que integran este Pleno, de este Cabildo, de este Ayuntamiento, viene a formar directamente... Eh, por supuesto, ustedes saben que hay eh, representados aquí la oposición, el partido mayoritario en este gobierno es Movimiento Ciudadano y así eh, PRD, PAN, los diferentes partidos tienen una participación. El secretario general lo que le toca es armar la sesión, convocar, generar una orden del día, eh, dar eh, certificación directa de si hay o no quórum legal para que pueda sesionarse directamente en una sesión de pleno. Entiendo que el quórum es 12, 14, son 9. Ya ven, qué bueno soy para los números. Eh, directamente ahí entonces, una vez que hay el quórum legal, iniciamos la sesión y el secretario general, una vez que lo certifica directamente, empieza a tomar nota de los diferentes acuerdos que los diferentes regidores o los acuerdos que se generan con la mayoría, eh, hay mayoría simple y hay mayoría... Eh, calificada dependiendo de la importancia del tema. Ya directamente uno hace las certificaciones y a partir de que el Pleno me mandata como secretario general, digamos que el Pleno acuerda eh, que se vaya a supervisar una colonia en el tema relacionado con el agua, o con el alumbrado. Y entonces se le mandata al secretario y a partir de que termine esa sesión, eh, la Secretaría empieza a mandar los oficios correspondientes para darle seguimiento a que lo que mandató el Pleno con los regidores se cumpla. Esa es una de las tareas eh, trascendentales del secretario general de un ayuntamiento. En este caso también eh, me toca trabajar como una especie de jefe de gabinete, por lo cual tengo una relación con todos los directores eh, permanentemente. Y eh, lo que nos importa es que las eh, tener claridad de los diagnósticos de las problemáticas que tenemos, y por supuesto nos importa muchísimo el que no solamente tengamos el diagnóstico, sino que tengamos las líneas de acción y que podamos tener aparte eh, el seguimiento y la evaluación de qué tanto lo que dijimos o lo que implementamos funcionó y si no funcionó para generar nuevas líneas de acción. Es un poco como, como trabajamos, el presidente municipal preside, por supuesto, todas las reuniones de gabinete que son por lo menos una vez a la semana y esas reuniones de gabinete que él encabeza, a mí me toca eh, participar como... Eh, jefe de gabinete directamente y darle eh, seguimiento a parte de sus acuerdos. Eso es en cuanto, yo les decía que hay dos grandes funciones, una que es la del Pleno, la del Gobierno, y la otra que tiene que ver con la Administración Pública. El secretario general, hay algunas dependencias que están directamente eh, asignadas a la Secretaría, una de ellas es la oficina de la Secretaría de las Exteriores, que les decía a los que están produciendo este programa que sería muy interesante que de este miércoles al que tenemos, pueda asistir la directora para que pueda explicarles a toda la gente aquella que quiera tener un pasaporte, porque los diferentes municipios metropolitanos tenemos oficinas de la Secretaría de Naciones Exteriores y aquí se hacen los trámites también para tener un eh, pasaporte. Se hacen aquí en eh, la cabecera del municipio de Tlajomulco y eh, donde es la Casa de la Cultura y, por cierto, eh, pues por el tiempo que ya es vacacional, yo proponía aquí al grupo estratégico que está atrás de, de todo este programa, que pudiéramos invitarla más tardar en 15 días. Otra área eh, importante, por supuesto, es el archivo municipal, que el archivo municipal lo acabamos de trasladar a un lugar, evidentemente, con toda la seriedad. Hay quien cree que los documentos oficiales del gobierno este, pues deben estar en cajas. Hay documentos que tenemos de más de 100 años y 150 años, que tienen todo un tratamiento especial y que es, incluso ya forman parte del archivo histórico, eh, no solo de Tlajomulco, sino del país. También eh, tenemos la Junta de Reclutamiento. Esta Junta de Reclutamiento, lo que normalmente eh, nos toca cuando tenemos 17 años, si vamos a hacer el servicio militar o no. Y recuerdan ustedes que les toca lo de la bola blanca y la bola negra. Eh, la bola blanca es cuando ya no te tocó hacer el servicio y la negra es cuando sí. Pues aquí directamente también tenemos, dependiendo de la Secretaría, esta Junta la coordinación de agencias y delegaciones. Tlajomulco es un municipio muy interesante. En Tlajomulco, por ejemplo, ustedes pueden ver, eh, muchos eh, de los que no viven aquí eh, piensan que Tlajomulco es nada más algunos fraccionamientos, algunas avenidas. Tlajomulco es un mar de historia, un mar de eh, tradiciones. Eh, Cajititlán es un pueblo, por ejemplo, que estamos trabajando eh, muy fuerte en toda la parte. Eh, turística, pero así como también tenemos pueblos que se dedican a artesanía, San Juan, San Lucas Evangelista, pueblos eh, trascendentales para el municipio como Santa Cruz del Valle, de las Flores, San Agustín, San Sebastián. Todos estos eh, pueblos, por supuesto me falta mencionar eh, todo lo de la carretera Chapala, el Zapote, la Alameda, tienen una organización y esta organización es a través de agencias, eh, de delegaciones y agencias. Eh, directamente, cada una de ellas tiene un delegado, es una especie de director, en algunos casos algunos, este, luego se sienten como pequeños presidentes municipales, pero bueno, luego los ponemos en orden, y eh, directamente en estas agencias y delegaciones, eh, por supuesto que ellos son la autoridad más cercana entre la eh, población y el gobierno central, que vendría a ser el gobierno eh, que está aquí en la cabecera. Esta oficina es trascendental porque agencias y delegaciones tienen información eh, básica como para determinar nosotros cuándo hay un problema, por ejemplo, de agua potable, de alumbrado, de vandalismo, eh, tienen acceso directo con los directores de las eh, primarias, secundarias, y así es como vamos construyendo una agenda directamente con eh, las diferentes agencias y delegaciones. Otra de las oficinas, pues por supuesto eh, muy importante, es la del registro civil. La Oficina del Registro Civil, pues por supuesto, ahí sí la tenemos en todas las delegaciones, en toda la mayoría de delegaciones, por lo menos sí, y eh, pues ustedes saben que es muy importante, ahí es donde tú sacas tu acta de nacimiento, de matrimonio, este, de divorcio, de eh, todo tipo de actas eh, que tengan que ver con las acciones que genera tu vida, en general ahí las vas a encontrar y también nosotros ya estamos trabajando. En los kioscos que estamos instalando en diferentes eh, plazas, en donde tú llegas directamente y pues pones algunas monedas y ya te van a estar imprimiendo las actas eh, directamente que tú vayas a solicitar. Es todo un proceso de modernización administrativa en el que trabajamos. Estas áreas son las que directamente encabeza la Secretaría General, la de Relaciones Exteriores, la directora es Georgina, eh, la de Archivo es Sergio Ángel, la de Junta de Reclutamientos es Aquiles Arce. La coordinación eh, de delegaciones y de agencias es José Miguel García y la de registro civil es Adriana Medina. Eh, el, el teléfono eh, central de aquí de la Administración es 3283-4400. Eh, hay algunas preguntas que quisiera ir eh, dando mi opinión. Habrá alguna información que por supuesto para contestarla pues, necesitaríamos todo el programa, cada una de ellas, pero eh, trataremos de una manera de ser... Eh, muy breves y empezar a sintetizar lo más que se pueda. A ver, tengo una pregunta aquí de, que llegó al Facebook de Tlajo. El usuario es Gato Gato. La pregunta, bueno, él dice que milita en, en el Partido Ciudadano. Me gustaría que en el fraccionamiento de los cántaros coloquen el umbrado público, ya que lo retiraron y los habitantes no se ponen de acuerdo para pagar. Así que creo que puede hacer... Así que creo, que se puede hacer público esto, para que la oscuridad no ocasione un futuro vandalismo que después no se pueda eh, controlar. Fíjense ustedes que eh, el tema en general del alumbrado público es un asunto prioritario para nuestro gobierno. Por una razón. Imagínense ustedes una escuela secundaria en donde no hay eh, un eh, foco, digamos, o por no decir, una lámpara de alumbrado público. Esa sola lámpara que falte ahí es... Eh, te genera vandalismo, te puede generar hasta una violación. Yo cuando hablo con los policías del municipio, les insisto en que nos reporten, particularmente en las escuelas, en donde ven, eh, en las escuelas o en zonas en donde se juntan los vándalos por falta de alumbrado público. Así que, pues por supuesto que lo que dice aquí eh, el usuario eh, Gato Gato, que ahora los gatos se pusieron de moda en estas elecciones del domingo, eh, tiene mucha razón. El problema del fraccionamiento de los cántaros, como de muchos otros fraccionamientos, que valdría bien la pena eh, analizar cuando uno va a comprar una propiedad, es que viene bajo régimen condominal. Es decir, que los que mandan y los que se ponen de acuerdo en el régimen condominal pues son los condominos. Y ahí, eh, en general, lo que el ayuntamiento ha hecho en algunos de ellos es eh, hacerse responsable de las vías generales, también como de eh, la parte de alumbrado eh, público. Ahí nos interesaría mucho que nos digas cuál es la etapa en la que estamos eh, con esta problemática. Independientemente de lo importante de este programa, es que cada una de tus preguntas que le mandas a un funcionario o al presidente municipal cuando está, independientemente de qué tan rápido, cómo se te conteste, cada una tiene una línea de acción al respecto. Por ejemplo, esta pregunta de inmediato... Eh, atrás de cámaras está el director de alumbrado y él sabe que tiene que ir inmediatamente en cuanto nos digas eh, la etapa, pero independientemente que nos digas la etapa o no, él y su equipo irán a revisar qué es exactamente lo que está sucediendo directamente en el fraccionamiento. Eh, los cántaros. Entiendo que incluso dejaron de pagar de una u otra forma eh, el servicio. Los colonos terminan pagando el alumbrado en todo este tipo de regímenes condominales y, eh, por supuesto,. Eh, en algunos lugares, creo que también Arbento tiene régimen condominal, se nos complica mucho más el actuar como autoridad porque eh, lo que en un principio se les vende a los colonos como una especie de autonomía, de que siempre va a haber eh, calles con calidad, alumbrado, casi siempre termina generando un problema muy importante para el que habita ahí, para el fraccionador y por supuesto para el gobierno municipal, porque cuando nosotros actuamos tenemos que actuar conforme a derecho. Y eh, normalmente, cuando nosotros hacemos intervenciones en algún eh, lugar que tiene régimen condominal, tenemos que cuidar el no ser observados por la auditoría superior, porque luego entonces nos quieren señalar como que si, nos, como que si nosotros eh, pudiéramos tener algún acuerdo con el fraccionador de cántaros o de Arvento o de quien sea, porque estamos metiendo recursos públicos a un lugar que tiene un eh, régimen condominal. Otra pregunta que llega también al Face, de La Cruz Aní. Pregunta: El resultado de limpiar las áreas descuidadas de las zonas como Santa Fe y Chulavista no es el más eficiente, ya que no existe un seguimiento para estas áreas. ¿Cómo poder solucionar este problema para los habitantes que también colaboren, ya que la mayoría de los habitantes que son dueños de las casas los cuidan, eh, son arrendatarios, los que no se ven eh, con disposición de colaborar? Déjenme platicarles que eh, particularmente en zonas como Santa Fe y Chulavista yo tengo la experiencia de haber eh, dado instrucciones en algún momento en la anterior administración de limpiar todos los canales con equipos impresionantes de personas eh, trabajando. Y lo que más me impresionó es que a la semana que regresé a supervisar, una vez que yo ya había visto que estaba limpio, estaba absolutamente sucio. Entonces, eh, por problemas como estos, es que eh, arrancamos un programa en todo el municipio que se llama... Tlajomulco no se ensucia solo. Y eh, Tlajomulco no se ensucia solo eh, hace dos cosas. Primero, toda una campaña de comunicación en donde le tratas de explicar eh, directamente a los niños con, con dibujos, a los padres, en el sentido de, eh, de una muestra de cómo es justamente que no se ensucia solo. Y eh, la parte trascendental aquí sería involucrar a la mayoría de escuelas. Eh, primarias del municipio en donde empezamos a generar toda, nueva, toda una nueva generación de jóvenes que pudieran eh, directamente entender la trascendencia de no estar tirando la basura en la calle. ¿Cuántas veces ustedes no han visto que van en un carro y que el papá avienta la basura y el carro va lleno de niños? Pues ese niño ya le enseñaste cómo debes ensuciar las cosas. En este programa de No se ensucia solo, eh, estamos yendo cada 15 días a diferentes. Eh, comunidades. Eh, el sábado pasado estuvimos en La Providencia y le toca a diferentes dependencias del gobierno eh, entrar directamente a hacer una limpieza junto con los vecinos, para mandar dos señales. La primera, para que el servidor público entienda eh, que no solo es estar en su escritorio permanentemente alejado de los problemas de la comunidad, sino hacerlo corresponsable directamente de poder asistir a una eh, comunidad en donde hacen un servicio a la comunidad, justamente, y esto le genera al servidor público un compromiso mucho más fuerte con la comunidad para la cual es servidor público. Y dos, eh, hacerle entender a los ciudadanos, eh, por ejemplo en este caso de Santa Fe, eh, que tienen que ayudarnos a participar que no somos las pilmamas de nadie, que no podemos andar atrás de la gente, que no hay un servidor público que pueda andar atrás de cada uno de los ciudadanos y que si no nos ayudan en cada comunidad, no le vamos a avanzar con el tema. ¿Por qué? Porque por más que limpie el gobierno, la ciudad va a seguir ensuciándola a los ciudadanos. ¿no? Entonces, tenemos que conjuntarnos de una manera absolutamente diferente como lo hemos venido realizando. Hay una pregunta también por Facebook de Esme Ramírez. Hola, yo quiero preguntar cuánto tiempo va a durar el problema del agua en Santa Fe porque según iba a durar tres meses y ya van más, me gustaría saber por qué si sí es mucha molestia. Yo de entrada siempre he dicho muy fuerte que hay muchos fraccionamientos, los cuales eh, a alguien, a alguien, a algún funcionario público, eh, les dio alguna factibilidad de agua que no daba para la cantidad de ciudadanos que hay ahí. Ese es uno de los casos, Santa Fe. Santa Fe no deberían de haber dado la autorización para tanto número de casas porque no alcanza el agua. Y eso nos ha llevado entonces a hacer diferentes acciones. Eh, en la pasada administración logramos generar un pozo directamente, lo cual nos ha ayudado bastante, pero los mantos freáticos de ahí no nos dan. Y estamos haciendo un estudio eh, muy serio, incluso financiero, para entender cómo podríamos eh, arreglar el problema del agua hasta fecha y la vista. Y esa, y esa solución eh, viene de llevar el agua eh, por bastantes kilómetros eh, para poderles garantizar un nivel de agua adecuado. Entiendo que en 15 días, eh, déjame ver exactamente, entiendo que 15 días eran los que tardaríamos eh, directamente en solucionar el tema de Santa Fe y Chulavista, pero independientemente de eh, los días registro su preocupación, este, es angustiante no tener agua, eso es evidente y, y esa es una absoluta preocupación de nuestro gobierno. Estamos analizando, nada más como para que sepan, solucionar el problema del agua en el municipio cuesta aproximadamente 600 millones de pesos. De ese tamaño es eh, la problemática, eso nada más en el suministro de agua. Aparte, eh, tenemos toda una política que tiene que ver con las inundaciones, que ya hemos invertido 95 millones de pesos cuando nosotros entramos al gobierno. Eh, desde la pasada administración, insisto en eso, porque hicimos proyectos a largo plazo. La tragedia de las administraciones municipales y estatales es que todos los proyectos son cortoplacistas. Nosotros determinamos que había que invertir en 9-10 años la cantidad de 150 millones de pesos para el tema de las inundaciones. Hoy, digo, no, no, no digo que no vaya a suceder que se inunde cualquiera de las comunidades porque la naturaleza es impredecible, pero hoy ya no somos la nota que éramos permanentemente, que parecían en lanchitas eh, los diferentes ciudadanos. Hoy, por ejemplo, es Manota, Guadalajara, esa popa de inundaciones que Tlajumulco. Y eso porque hemos invertido debajo de la tierra 95 millones de pesos. Faltan todavía para llegar a 150. En esta administración vamos a llegar a 120 y van a quedar pendientes para la siguiente 30 millones para un proyecto integral en el tema de inundaciones. En el tema del agua, pues ya les dije el monto. En el tema del tratamiento de agua, pues nos falta todavía eh, muchas zonas para generar plantas de tratamiento mucho más fuertes. Las plantas de tratamiento que pusimos hace apenas unos años, ya fueron rebasadas por la cantidad de agua que se está tratando. Entonces, es un problema en, en esas tres vías y vertientes sumamente complejo. Eh, les decía que estamos yendo a visitar, en el Tlajomul, conocen ustedes su solo, a los diferentes eh, fraccionamientos. Vamos a ir de este sábado que viene al que sigue, o sea, sábado que sería, ahorita les digo, en, sábado 13, vamos a ir a Balcones de Santa Anita, Llegamos a las 8 de la mañana. Ciudadanos de todo el municipio, de otras partes que nos quieran ayudar a la limpieza, este, están invitadísimos a que nos acompañen. Eh, ahí también vamos a estar eh, con las brigadas de baches y, evidentemente, este, esto nos permite revisar eh, las diferentes problemáticas de cada una de las comunidades. Pero por lo pronto estaremos el 13 en Balcones de Santa Anita. Dice. Ah, esta pregunta está, está buena. Eh, de Facebook, de Tlajo Armando Íñiguez. ¿Qué pasó en la presa Valencia? La realidad estaban haciendo un buen trabajo. No lo tiren por la borda. No se les ocurra tapar a los responsables del ayuntamiento por sentido común. Sabemos que sabían del problema. Ahora, actuar mínimo, exponer quiénes fueron los que estuvieron recibiendo mordida e inhabilitarlos. No pierdan la confianza que ganaron por años. Ese tema, evidentemente, es un tema que nos preocupa y que nos duele profundamente, primero porque somos el municipio metropolitano que más dinero y que más acciones ha hecho a favor de la ecología. ¿no? Y que te pase algo así, pues por supuesto que es un asunto eh, que te preocupa y que te duele. Pero hay muchas cosas que hay que puntualizar. Eh, nosotros no sabíamos desde cuándo realmente, bueno, desde el 17 es que nosotros nos enteramos de que estaban produciendo eh, melaza. Esta empresa no tenía o este potrero no tenía. Una licencia de operación. La solicitaron, en su momento fue protección civil, no se les otorgó y entonces empezaron a trabajar clandestinamente. Y entonces me encanta ver cómo gente, temas como de la ecología, la quiere tratar de una manera política o partidista. Yo creo que no se vale tratar los temas eh, ni del DIF, por ejemplo, ni de los ancianos, ni de las enfermedades, ni de la ecología eh, tan graves, es un tema partidista. Y ustedes vieron en los medios de comunicación cómo diferentes regidores de este municipio, diputados del PRI, eh, casi todos en general, eh, como una especie de entender y decir, ah, el gobierno municipal de Tlajomulco tuvo un error, vamos todos a golpearlo, en lugar de que saliéramos todas las dependencias juntos a decir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a solucionar. Hay que decir varias cosas. Una, en el 2003, si ustedes revisan, por ejemplo, el periódico La Jornada, aparece documentada una crisis. Eh, de muerte de peces de esta dimensión, 2003, hace 10 años. ¿Y por qué creen que fue? Fue por el plomo, por el plomo, al nivel de agua que tenía esta presa, que es el 20%. Y eso lo vamos a presentar perfectamente documentado, con estudios perfectamente. El problema de ese lugar es que está lleno de plomo, y el plomo no lo genera la melaza, la melaza genera un tipo de... Eh, en grandes concentraciones genera alcohol hacia a un nivel de calentamiento específico, pero así como llegó ahí, lo que genera es eh, agua dulce, y lo que sucedió es que el agua dulce, con el plomo que estaba ahí adentro, que vamos a documentar por qué estaba ese plomo ahí, hay que deslindar responsabilidades también con los ingenios que están ahí. El presidente municipal de Acatlán es alguien que viene de los cañeros, y eso hay que decirlo con claridad y se lo decimos de frente al señor. Vamos aclarando las cosas. Nosotros vamos a presentar mañana las conclusiones que tienen que ver con eh, la no responsabilidad que tuvimos como gobierno. Pero hay que decirlo con claridad. El 17 se hizo la primera visita. Sí, se tardaron días directamente. Pero hay cosas que están atrás y hay consecuencias que están hasta atrás de esta política. Incluso hay eh, documentos que vamos a poder acreditar en donde algunos eh, priistas que después salieron a eh, reclamar eh, que por qué eh, no habíamos actuado con prontitud. Llamaron al director de Protección Civil para pedirle que no clausurara la empresa. Nomás que se las dejó. Y eso lo vamos a documentar. Mañana es la rueda de prensa en la cual vamos a dar las conclusiones de la responsabilidad del gobierno. Pero hay otras responsabilidades. Y eh, los científicos con los que hemos hablado nos dicen que la melaza por sí sola en el agua no hubiera generado esa catástrofe con los peces. Y este dicho que estoy diciendo lo voy a sostener en su momento con diferentes eh, estudios que tenemos ya. En puerta. Pero lo que creo y con lo que concluyo que no se vale es eh, querer manchar la imagen de un gobierno que ha trabajado tanto por la ecología. Lo que creo que no se vale también es partidizar y politizar eh, un tema eh, tan delicado, tan triste, tan preocupante para querer llevar agua a su propio molino. Me parece que eso habla de la vileza, de lo vil, de lo que puede ser eh, algunos políticos eh, cuando buscan desacreditar algo. No me enojé, ¿eh? pero digo lo que siento. A ver si no me regañan luego. Pero bueno, ya lo dije con claridad y además está grabado. Irene Elizabeth Estrella Gallegos. Ismael, hace cuatro meses me comuniqué con usted para solicitar ayuda a una multa de 40 mil pesos que me aplicaron por error, ya que mis papeles están todos en regla. Irene, eh, no sé si puedas eh, directamente el día de hoy, mañana o a la hora que tú eh, asistir a mi oficina, a la Secretaría General... Eh, pregunta por mí o eh, directamente por cualquiera de, de los funcionarios que están ahí y eh, yo voy a girar instrucciones para que inmediatamente analicemos eh, en qué sentido está tu multa, saber si realmente se aplicó eh, por error y si es así, pues generaremos ahí un documento eh, de condonación. Eh, ¿tienen, ¿Hay más preguntas? Está, está la invitación que le hacen a Ismael a Balcón Santanita. Vamos a estar ahí, ya la comentamos el día 13. Eh, lo del tema de eh, racionamiento de agua, ya me confirman, termina el 15 de julio. Eh, a ver, déjame más preguntas. Sonia. Yo quisiera pedir talleres o alguna actividad para nuestros adolescentes de Lomas del Sur, ya que no hay en qué entretenerse. Eh, estamos por arrancar los talleres del Instituto de Cultura. Entiendo, eh, son como una especie de, de talleres y de programas que tienen que ver con eh, los talleres de verano. Y eh, decirle ahí que justamente en Lomas del Sur estamos eh, trabajando en construir una unidad deportiva de. Como todas las que hemos construido en el municipio, que son sumamente dignas, para, arranca, para arrancar ahí eh, ligas de fútbol o ligas de diferentes cosas para entretener a todos los adolescentes. Si no tenemos en qué entretenerlos, seguramente van a estar en el ocio y dicen que el ocio es la madre de todos los vicios. Más vale que pudiéramos ayudar en este tema, pero sí ya arrancan eh, directamente estos programas. No, no sé exactamente la fecha porque no la tengo en. En la mente, ahorita, pero estamos por arrancar. Incluso el sábado tuvimos una exhibición de talleres aquí en el municipio de clases de violín y de diferentes cosas, eh, violonchelo, y el sábado fue una exhibición también de ajedrez. Por cualquier cosa, a cualquier gente que nos esté escuchando, asista a la Casa de la eh, Cultura directamente. Pati Díaz, eh, señor, usted autorizó nuevos fraccionamientos y eh, pensando en el transporte no es suficiente. Todos debemos salir dos horas antes para llegar a tiempo porque no ponen transporte rápido, seguro, y ampliar nuevas salidas a periférico, las que ahí están a tope, y con las lluvias hay más baches que nada, esto provoca accidentes, porque no cumple usted con lo que prometió de seguir con el cambio. Eh, mira, en lo que va de esta, de esta administración, se han autorizado entre cinco y seis eh, fraccionamientos, eh, pequeños fraccionamientos, no nada como estos gigantes que hay ahí. El problema de autorizar, en general, muchas veces los fraccionamientos, cada vez somos más estrictos en poder autorizar. Incluso Ismael eh, hace unos días eh, presentó en la Canadevi, en Puerto Vallarta, la postura del municipio en torno al tema del agua. Y ya ahora, cada fraccionador que quiera abrir aquí, tiene que traernos directamente sus derechos de agua y vamos a supervisar que tenga la suficiencia de agua. Ese es un tema. Y el otro es que se llenó, imagínense ustedes, un municipio que en 10 años. Creció de 100 mil a 500 mil habitantes. Te habla de un desastre de planeación. Nadie puede crecer tan rápido. Y entonces, no se trata de poner casas, se trata de poner transporte público. Y ahí estamos empujando en el tema de la ley de movilidad eh, diferentes figuras que tenemos que empujar. Por eso empujábamos la línea 3 del tren ligero. ¿Por qué? Porque hay quien dice que no se justificaba todavía. Pues quien vive en la zona de se entiende que perfectamente se justifica. Va a seguir creciendo y se va a seguir multiplicando. Cuando hicieron Lázaro Cárdenas, no sé si ustedes se acuerdan, hay quien le decía a Arnulfo Villaseñor que era una locura hacerlo. Él era el presidente municipal y hoy es una de las leyes más importantes. Quien no piensa a futuro pues comete estos problemas de que el transporte público sea en general un desastre en el municipio como lo es en muchos otros lugares. Entonces, eh, estamos trabajando con el secretario de movilidad en plantear una estrategia, pero también el gobierno federal y estatal tienen que entender que tienen que empujar una línea de... Eh, tren ligero para esta ciudad. La Ciudad de México ya va en la línea 12 de metro. Aquí no tenemos ni una, ¿no? Eh, señor Ismael, en el fraccionamiento Los Encinos no tenemos escuelas, ni kinder, ni primaria, ni secundaria. Todos los niños de aquí se van a escuelas de Lomas del Sur, Robles, Villas Terranova, Fresnos, Santa Fe. Eh, son 3,400 casas en este fraccionamiento. Y son eh, de 2 a 4 niños por casa. Aún no está totalmente habitado, pero no tardan que eran los papás para que no encuentren lugar en estas escuelas, ya que todas están saturadas. Esta es una agenda que traemos nosotros eh, muy fuerte con el secretario de Educación, Francisco Ayón. E eh, incluso teníamos ya autorizados, nosotros damos un número muy importante de terrenos a los diferentes eh, fraccionamientos para dárselas a la SEP y la SEP a la vez construye las casas. Hay muchas escuelas que están en agenda ya para arrancar. Eh, te contesto exactamente por eh, esta vía donde tú nos escribiste para poderte decir eh, cuáles son las escuelas que están eh, previstas por la Secretaría de Educación y si es que están ahí eh, directamente, pero aquí tengo la relación de cuáles ya estaban por arrancar y decirte si ya cuál es el estatus, si tienen terreno donado, si ya está directamente eh, para hacerse las escuelas en CAPESE o eh, cuál es el estatus real eh, que tienen, con mucho gusto. Mauricio Ortiz, saludos, y me agradece saber si los que hicieron falta de recibir el retroactivo se les va a otorgar y cuándo. Además, en esta semana nos dio una carta donde manifiesta el incremento en vales para todo el personal del ayuntamiento de 500 a 950, siendo que a los policías no se les dio tal incremento. ¿Por qué? Eh, lo que se dio es para el tema de los trabajadores sindicalizados, que muchas veces son los que menos ganan en el municipio, y eh, directamente se dio directamente a. Eh, trabajadores de maquinaria, eh, entiendo que también algunas personas de servicios médicos eh, municipales que no recibían, eh, como los paramédicos, también eh, se les apoyó por primera vez, entiendo, a eh, la gente de ecología directamente a los forestales, eh, y así hemos ido regularizando a una gran cantidad eh, de trabajadores. Esta quincena. Les vamos a dar la segunda parte del bono a los eh, de protección civil y entiendo que este, a los policías, eh, no recuerdo exactamente con qué se quedaron, pero hay que recordar algo en el caso de los policías. Estamos prácticamente trabajando en la homologación con los municipios de la zona metropolitana y dimos un muy buen avance en cuanto al incremento salarial comparado con lo que se tenía hace tres años, lo que se tiene ahorita. Y esta administración en concreto dio un empujón muy grande en el tema de la homologación, en el caso de los policías. Eh, en el Facebook de Ismael, pregunta a Verónica Garza, es el usuario, no estoy de acuerdo que se gaste el dinero del pueblo en mantenerse quito de Daniel Guzmán, Mauricio González y sus colaboradores. Exigimos explicación. Aquí no hay dinero público como tal, lo que se están facilitando es eh, las unidades deportivas y eh, con el apoyo a la difusión del programa. Hay varias visiones. La visión de quienes eh, no están de acuerdo con que pase una cosa de estas, y la otra, eh, personas, si tú tuvieras un hijo y los visores que trae Daniel Guzmán y equipo logran identificarlo, y ese muchacho resulta que puede ser una gran promesa del fútbol, o a ese muchacho lo sacaste de las drogas porque lo metiste a entrenar profesionalmente, pues a lo mejor eh, la respuesta podría interpretarse de diferentes maneras. Depende cómo la quieras leer, ¿no? Mónica Mora, eh, yo pido una cosita que coloquen medidores de agua en Villas Terranova, no sé si los demás fraccionamientos tengan, pero aquí no hay, porque a como tiran el agua en estos días de lluvia sigue regando más de una hora, o que cobren el agua cara a ver si dejan de barrer las calles con el agua, si le pudieran poner una solución a esta problemática, estaría genial. Bueno, las tarifas eh, del agua varían de acuerdo a la localidad. Eh, acabamos una dependencia que se llama el CIAT, que va a ser un órgano autónomo, y eh, ahí tú puedes solicitar el servicio de cobro por medidor, que para mí es mucho mejor el cobro por medidor, eh, porque paga más quien más consume, y si tú eras ahorrativa, y si usted es ahorrador en el tema, pues eh, le conviene mucho más tener un medidor. Lo ideal será llegar al 100% algún día de este municipio, donde todos tengan medidor. Porque de esta manera eh, entrarás en una política central. ¿Va a pagar más quien consuma más? Pero cualquier duda, eh, si me pueden tomar el teléfono, es 3283 4400. La extensión es 4200. Ahí es el sistema de aguas eh, de Tlajomulco. Entonces, ahí le pueden dar con mucho más precisión la respuesta. Rosales Juan, del chat, livestream. Pregunta, espero que en el Liber Stem se trate el tema del ecocidio porque estamos indignadísimos y algo deben hacer. Pues ya creo que la respuesta fue, me pasé de contundente en alguna cosa, pero bueno. Eh, pero es lo que creo y, y modo. José Luis Beltrán Aguilar, eh, buenos días, desde hace como un mes he estado reportando para que se haga una limpia en el terreno que se tiene entre el clúster 16 y 11, etapa de Santa Fe. Hace tres años se hizo una obra para meter un. No sé, pero en este momento, José Luis, están tomando eh, indicaciones de los diferentes directores. Dices que es entre los clústeres 16 y 11 en Santa Fe. Eh, vamos viendo ahí directamente y eh, seguramente para el miércoles le pasamos al presidente del Toro para que te pueda él dar ahí una respuesta puntual de lo que mandamos revisar. Germán Caballero Mar. Eh, también llega por el chat, -Liver stream ¿Sabes en qué estatus está el nuevo pozo de Villas de la Hacienda? Al día de hoy no se, ha, no se ve actividad en la zona. En este momento la Dirección de Obras Públicas entiendo que está equipando el pozo y lo que sé es que en un plazo máximo de 45 días, 30 a 45 días, debe estar listo. Eh... próximo miércoles 10, jueves 11. Ah, bien, sí, les pedí la información, el próximo miércoles 10, jueves 11 de julio, estaremos entregando los programas de apoyos municipales a jefas de familia y adultos mayores. Nosotros les damos, entiendo, a estos jefas de familia, a 1.100 jefas de familia y a 1.100 adultos mayores, un apoyo de... ¿Cuánto es la cantidad? mil bimestrales o, o mil bimestrales. Eh, y bueno, la verdad es que yo he estado en las comunidades recientemente y los viejitos te dicen que el tema les ayuda muchísimo. Ojalá que tuviéramos mucho más dinero para poder apoyar a mucho más adultos mayores y jefas de familia. Ahí para cualquier duda, el teléfono es 32 83 44 y las extensiones son 44 57 y terminación 58. Pues bueno, parece que en este programa se nos va muy rápido el tiempo, toda la, la gratitud para, eh, habernos, por habernos escuchado. Me quedó ahí pendiente un tema de puentes peatonales que les vamos a responder. Actualmente tenemos eh, 25 y eh, aparte el número 26 es el que está construyendo ahí en el manantial. Traemos pendientes como unos 5 o 6 que estamos buscando financiamiento para poderlos aterrizar. Les agradezco muchísimo, soy Alberto Uribe, secretario general del gobierno de Tlajomulco y quedamos a sus órdenes.